Gracias. A propósito de movilidad, las autoridades de Medellín reiteraron la disminución histórica de siniestros viales hasta en un 63% y advirtieron que el exceso de velocidad ha sido la causa principal de los más de los 17.000 accidentes registrados en lo que va corrido este año en la ciudad. Aunque en 2018 Medellín obtuvo el registro histórico más bajo en accidentes fatales de las últimas dos décadas, con 63% menos de muertos o lesionados por incidentes viales, las autoridades de movilidad tienen identificado que el exceso de velocidad es la causa principal del total de la siniestralidad vial. ¿Cómo lo hemos logrado? Esta administración ha hecho la inversión más histórica en temas de infraestructura para el peatón. Hemos invertido en esta administración 540 mil metros cuadrados en nuevos andenes. La administración que más le ha invertido a este componente de las últimas tres administraciones. Los registros de incidentes, muertos y heridos siguen disminuyendo en la ciudad. No obstante, en cinco meses de este año van 17.143 accidentes de tránsito, que han dejado 11.502 lesionados y 81 fallecidos. Ante este panorama, algunos concejales plantean estrategias como acatar los niveles de velocidad, que en zonas urbanas, según el Código Nacional de Tránsito, es de 50 kilómetros y 60 en carreteras nacionales, y que en Medellín la pirámide de la movilidad prioriza el peatón. En un sistema de movilidad donde hoy tenemos como prioridad al peatón, a la movilidad no motorizada, el peatón, el ciclista, el sistema integrado de transporte. Y yo creo que nosotros tenemos que ir en procura de cumplir esas metas. Hoy por Medellín ruedan más de 900.000 motos y cerca de 650.000 carros diariamente, con un crecimiento del 136% en el parque automotor.